que ha ayudado a crecer a nuestro negocio. Gracias a las herramientas entregadas por el programa, como las fotos publicitarias y el video promocional, hemos podido llegar a muchas más personas que hoy se acercan y conocen nuestros negocios para probar nuestros deliciosos productos. ¿Qué vimos en esta metodología? ¿Cómo puedan crecer sus negocios, modelos de negocios, plan de finanzas, estrategias comerciales adicional? Hemos tenido resultados que han incrementado un 28% sus ventas, han digitalizado sus negocios y esto no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho también con el acompañamiento de 10 empresas privadas que también brindaron su expertise a todos los comerciantes para poder incrementar y aprender un poco de cómo seguir creciendo sus ventas y mejorando su negocio. Guayaquil en Marcha es un programa que se fue realizado para negocios minoristas de la ciudad. Participamos en Terminal Terrestre, en Malecón 2000, en también el Mercado Artesanal, Sauces 3, 4, 5, Miraflores, Urdes y Mucholote 2, donde alrededor de 500 negocios fueron beneficiados con una metodología, un acompañamiento uno a uno. ¿Cuál es la diferencia de este programa? De que la persona iba al comercio, se reunía con las personas, cada negocio tiene su dificultad, cada negocio tiene una necesidad, pero al mismo tiempo muchos se unen en que necesitan nuevas herramientas para reinventarse, para mejorar sus nuevos canales de distribución, sus nuevos canales de comunicar su producto y por qué no también crear en expansión y pensar de que no solo tienen que vender en ese espacio, sino que pueden vender en algunos espacios de la ciudad, del país y por qué no fuera del país. Hoy es la clausura y es el cierre, el corolario, pero ha sido todo un proceso de acompañamiento que empieza ya por segunda edición en plena pandemia para poder capacitar a 500 emprendedores guayaquileños, identificando primero una realidad. En el centro, que es donde empieza este proyecto, habían cerrado más del 70% de estos comercios, ¿verdad? Pequeños negocios, pequeños emprendimientos. Entonces, Épico identifica esa realidad, se alía de manera estratégica con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Arman una metodología y gracias a esa metodología ellos reciben capacitaciones en diferentes ámbitos. Hoy los resultados son crecimiento, hoy el resultado son expansión, que ellos están mucho más fuertes. Decía yo en mi intervención, ellos son luz para Guayaquil, ellos van a generar trabajo, generar esa actividad, esa dinámica comercial que necesita la ciudad y sobre todo que otros emprendedores los vean, se arriesguen y se capaciten en otros frentes, venta en redes sociales, innovación, tecnología, poder dar el salto, ¿verdad? De ser un pequeño comercio, de un pequeño negocito, a ser un gran emprendimiento que pueda generar trabajo y pueda generar cadena de valor. Creo yo que eso es lo importante de este Guayaquil en como en Facebook, Instagram y TikTok como Cactus et Flur. Gracias a Épico por darnos esta oportunidad en seguir emprendiendo nuestro negocio, seguir creciendo como personas emprendedoras y nada, poniéndole amor a cada cosa que uno hace. Mi nombre es Miuri Padrón y somos Flora Garden. Nuestro emprendimiento es de crear conciencia a las personas de la naturaleza, ¿verdad? De que las plantas son energía, son vida, que las plantas son importantes y que debemos aprender a cuidarlas. Ha sido para nosotros de gran ayuda para impulsar el negocio, ha sido de gran ayuda para aprender a administrar, para aprender en las redes sociales a manejarnos, a dar mayor conocimiento y a darse a saber nuestro emprendimiento. Ha sido de gran ayuda, nos hemos podido conectar con personas que nos han enseñado a mejorar en todas las áreas de nuestro